2.300 euros, por lo tanto, 27.100. Enhorabuena por todo, Alberto. Gracias. A por el 18. A por el 18. Vale, Inés, Inés está muy contenta, está saltando de alegría. ¡Qué alegría, qué alegría! Es muy majo, ¿eh? Muy majo, muy buena gente, sí. Antonio, a superar el reto. Porque ellos también han pasado retos, Antonio. Es su primer reto. Tranquilo, escucha, escucha a Juanjo. Lo va a superar. Ánimo, a por él. Y Antonio, antes del reto tenemos la pregunta express para los espectadores. Les invito a participar en la pregunta express y a ganar 3.000 euros. Sí, sí, 3.000. Es muy fácil, simplemente deben responder a una pregunta que hemos formulado hoy durante el programa. Es esta. ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra la glotis? A. Oído. B. Laringe. Si lo sabe, llame ya ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra al 23001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. ¡Suerte! Y se pierdan el reto, ahí está, Antonio. Vamos, a por ese reto, Antonio. Mucha suerte. 3, 2, 1, adelante, tiempo. Propiedad física que puede ser medida, por ejemplo, la temperatura, el peso, etc. Paso. Acróbata que realiza ejercicios sobre la cuerda floja o el alambre. Funambulista. Correcto, partidario o seguidor de alguien o algo, como una idea o un movimiento. Adepto. Correcto, aplacar, pacificar, aquietar. Sosegar. Correcto, rebanada pequeña de pan tostada con manteca o frita. Paso. Hacer algo, trabajar en ello. Obrar. Correcto, extremadamente viejo, anticuado. Vetusto. Correcto, propiedad física que puede ser medida, por ejemplo... Magnitud. Correcto, rebanada pequeña de pan tostada con manteca o frita. Rebanada pequeña de pan tostada con... ¿Pico? No es correcto. Picón, picada... No es correcto. Pica. ¡Tiempo! Oh, en la sopa, en el gazpacho. Picatoste. Pica. ¿Cómo ha dicho? Picatoste. ¿No? Picatoste, sí, señor. Picatoste, Antonio. ¡Ay, Antonio! ¿Pero cómo puede quedar esta palabra? Nos hemos quedado sin picatostes. ¡Ay, qué pena los nervios, ¿verdad? Cuando no se ve, no se ve. ¡Ay, qué lástima! Antonio Albarreal de Sevilla y de Morón de la Frontera, Sevilla, 250. Antonio, bueno, venga, invitaba unos picatostes. Hasta la próxima, Antonio, gracias, gracias, suerte, muchas gracias. Y nos despedimos, aquí les esperamos, cada día en su programa Saber y Ganar. Gracias, besos, hasta el próximo.